Pues la Iglesia nos convoca a celebrar la Eucaristía en este día de fiesta, en esta fiesta de María, que como cada fiesta de la Iglesia, como cada vez que celebramos a un santo, como cada vez que celebramos pues una fiesta de la Virgen, de la Madre del Señor, de la Madre de la Iglesia, hace que levantemos nuestra mirada al cielo. Corremos dos peligros en la vida en general y en la vida de la fe en particular. Uno es quedarnos demasiado con las cosas de la tierra, enredarnos en los problemas, dificultades, preocupaciones, tropiezos, caídas, enfermedades, trabajo, dinero, familia, no sé qué, y olvidarnos de que en esta vida somos peregrinos y que tenemos una meta, y que nuestra meta es el cielo, que es la vida eterna, es la santidad, que no estamos aquí para siempre, que no hemos sido creados para la muerte, que hemos sido creados para la vida eterna. Otro peligro es desencarnar la fe, convertirnos en personas no espirituales, que lo somos, porque tenemos espíritu, sino, podríamos decir, espiritualoides, espiritualizar todo, pensar que Dios solo tiene que ver con las cosas así como muy elevadas, con las cosas muy místicas, serían dos peligros. Mirad, hoy celebramos una fiesta que es impresionante. El dogma de la Asunción de la Virgen María nos habla de una realidad que, como todos los misterios de la fe, supera nuestra razón. Y es que María ha sido asunta, ha sido elevada al cielo en cuerpo y alma. Es decir, que ni un espíritu sin cuerpo, ni un cuerpo sin espíritu. El Señor quiere ayudarnos, también a través de esta fiesta, a poder vivir de una manera consciente y real nuestra vida cotidiana, nuestra vida humana en esta tierra, con nuestras fragilidades, debilidades, pobrezas, deseos, proyectos, esperanzas, con todo, pero sin olvidarnos de que caminamos hacia el cielo, todo unido, y de que este cuerpo, que es un cuerpo débil, frágil, dice San Pablo, escuchábamos ayer en la misa de la vigilia, que nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad. Muchas veces en los entierros escuchamos esta lectura y dice, esta morada terrena se desmorona. Y muchos lo estáis experimentando muy fuerte en vuestras propias carnes, bien por la vejez, bien por la enfermedad. Y también lo experimentados todos por la tentación de cada día. Esta morada se desmorona, pero dice San Pablo que tenemos una morada sólida en los cielos, que es eterna y está construida por Dios. Hoy el Señor quiere levantar tu mirada al cielo, ¿para qué? Para que descubras, fijaros cómo empezaba la primera lectura, Cristo ha resucitado de entre los muertos, dice, eso ya nos lo sabemos. Pero sigue San Pablo diciendo, y es primicia de los que han muerto. Ah, no es solo que Cristo ha resucitado, es que nosotros estamos llamados a resucitar con Él. Es que si la muerte no tiene la última palabra en la historia de tu vida y en la historia de la humanidad, significa que ningún mal tiene la última palabra en tu vida. Si Cristo ha vencido la muerte, significa que todo mal puede ser vencido. Y entonces, ¿qué quiere el Señor hacer contigo hoy? Llenar tu corazón de gozo. El Señor quiere en esta tarde que nuestro corazón, como el corazón de María y de Isabel, hemos escuchado en el Evangelio, desborde de alegría. Una alegría que no viene porque te digan, oye, que la enfermedad que tenías ya no está. Oye, que el problema económico que tenías ya no existe. Oye, que el problema familiar que tenías ya no se ha solucionado. Oye, que eso que te bloqueaba tanto, ese pecado que tienes tan arraigado, esa dificultad, ese vicio, ha desaparecido. No, no. La alegría del que sabe que el amor y el poder de Dios son más grandes que todo lo que podemos ver en este mundo. Veía hace un momento antes de la misa, un rato antes de la misa, el estado de WhatsApp de las hermanas carmelitas. Han puesto dos cosas de la Asunción y después han puesto una frase de Juan Pablo II, que supongo que la han puesto, pues saben que la mitad de las hermanas son venezolanas. Y era una frase de Juan Pablo II que decían,
Un dictador, por poderoso que sea, solo es un hombre. No tengáis miedo. Una enfermedad, por grave que sea, solo puede acabar con tu cuerpo. No tengas miedo. Que Cristo ha resucitado con su cuerpo, que María está en cuerpo y alma en el cielo. Un problema familiar, por grave que sea, ¿sí?, terminará un día. Porque todo en nuestra vida termina un día. Dice una lectura, tras un breve padecer el Señor nos afianzará, nos restablecerá, nos robustecerá. Dices, breve padecer, a veces son largos. Bueno, sí, pero comparado con la eternidad, uno comparado con infinito, 100 comparado con infinito, 1000 comparado con infinito, se queda igual. Un breve padecer. El Señor quiere que hoy pueda recibir este gozo que Él les dice a sus apóstoles en la última cena. Os hablo de estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Hemos escuchado la proclamación del Magnificat. Después de las palabras de Isabel, Juan en el seno de Isabel salta de alegría, María da estas bienaventuranzas, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. En medio de esta alegría, María exulta de gozo y en su boca lo que hace es proclamar la grandeza de Dios contando lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho con ella y lo que Dios ha hecho con su pueblo. Mirar hoy a María, asunta en cuerpo y alma a los cielos, es reconocer que Dios, igual que en María, está haciendo una historia de salvación contigo, con toda su Iglesia y con toda la humanidad. Que Dios no se ha olvidado de sus hijos, que Dios sigue obrando a veces de una manera muy oculta, muy sutil, pero sigue actuando y está actuando también en tu vida. A lo mejor tú vienes y piensas que Dios se ha olvidado de ti o que tú te has olvidado de Dios. A lo mejor piensas que has perdido la esperanza o que tu fe es muy pequeña y muy débil o que no sabes cómo vas a poder superar esa situación o que te estás haciendo mayor y ya no tienes nada que hacer en esta vida o que qué será de ti, qué proyectos, qué estudios, qué trabajo, cómo va a cambiar esto. Con los pies en la tierra, donde el Señor nos ha puesto a peregrinar, pero con la mirada y el corazón puesta en el cielo, donde están los que han llegado antes, Cristo, María y todos los santos que han peregrinado por esta tierra antes de nosotros. La imagen que nos daba la primera lectura es la de un parto. Una mujer, esta mujer del Apocalipsis, del capítulo 12, que está dando a luz a un hijo, que dice que tiene que pastorear a su pueblo. Esta mujer, la Iglesia ha reconocido en esta lectura tanto a María como a la Iglesia. De hecho, el Concilio Vaticano II dice que lo que se dice de María se puede decir de la Iglesia y viceversa. Pues esta madre, María Iglesia, la nueva Eva, la nueva creación de Dios que va a comenzar con Jesucristo en las entrañas de esta mujer, vemos que este parto es un parto turbulento. Es un parto en medio de una guerra. Yo a veces, no sé si lo habéis pensado alguna vez, ¿no?, pero cuando vemos las imágenes de la guerra, de los desplazados, de tal, de cual, ¿no?, todo, dices, bueno, pues están cambiando de sitio, van con las mochilas, pero yo a veces pienso, ¿y el que hoy tenga 39,5 de fiebre? ¿Y la mujer que está a punto de dar a luz? ¿Y la persona que está enferma con una enfermedad grave? Porque los que cogen sus mochilas y tal están sufriendo, pero todavía si tienes fuerzas en el cuerpo, pues tírale y que te va, ¿no?, dentro de todo el sufrimiento. Pero este parto es un parto en una situación dramática, porque es una guerra que hay, además es una guerra que hay en el cielo. No es una guerra entre hombres, es un combate espiritual, una rebelión contra Dios, de la que nos habla el Apocalipsis, del diablo, del dragón, de Satanás y sus ángeles. Y en medio de esta guerra se da un nacimiento, con todas las cosas que hemos escuchado, ¿qué pretende el mal? Acabar con esta criatura nueva que están haciendo. Y sin embargo hay una victoria, que está anunciando la victoria final. Por eso terminaba la lectura diciendo, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Y sigue diciendo, que no lo pone aquí, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Todo esto, puede ser que estés en medio de este parto porque Dios te está haciendo nacer para la vida eterna.
te ha engendrado en el bautismo, ya has nacido al cielo desde el día de tu bautismo, pero es verdad que este bautismo, digamos que se prolonga en toda tu vida hasta que se dé en plenitud después de tu muerte. Por eso el cirio pascual se enciende en dos momentos de la vida, aparte de Pascua. Al lado de la pila bautismal, cuando te bautizan, y al lado de tu ataúd, cuando te entierran. Porque está hablando de este nacimiento al cielo, este nacimiento a la vida eterna. Que María esté en el cielo nos está diciendo que la humanidad ha entrado en el cielo, que la Iglesia está ya con Cristo reinando, y con toda la Iglesia tú también. ¿Y cómo vas a llegar al cielo? Recuerdo don Jorge Miró, sacerdote de la diócesis, en un retiro en el seminario hace ya unos cuantos años, nos dijo: al cielo se entra cantando el Magnificat o no se entra. Proclamando la grandeza de Dios en tu vida, diciendo: Señor, has sido bueno conmigo, todo está bien hecho. Viendo que Dios ha hecho contigo una historia de salvación que te ha conducido al cielo. Dices: es que esto que me ha ocurrido era malo, es que esto era bueno. Bueno, podrás medir si las cosas eran malas o buenas según si te han ayudado a llegar al cielo o si no te han ayudado a llegar al cielo. Ese es el criterio para medir si lo que te está pasando es bueno o malo. Si el Señor está aprovechando eso para llevarte al cielo o si es algo que te está llevando a apartarte de Dios a la condenación. Y el Magnificat, fijaros, esta proclamación de la grandeza de Dios que hace María, la Iglesia considera que es tan importante que la pone todos los días, al llegar la tarde, al final del trabajo, en la oración de vísperas. Y yo, mientras lo proclamaba, pensaba: qué imagen tan bonita. Y dice San Juan: en la tarde seremos examinados en el amor. La tarde nos está hablando del final, del ocaso, de la noche que se acerca, de la proximidad de la muerte, de cuando paramos nuestra actividad, de cuando ya no podemos actuar, obrar. Y en ese momento del final del día, la Iglesia toma las palabras de María y proclama la grandeza de Dios y cuenta la historia de salvación que Dios está haciendo con la humanidad y que ha hecho y que seguirá haciendo. Cada día la Iglesia repite esto y tú estás invitado a repetirlo también y a unirte a esta oración de vísperas todos los días. Es para todos los cristianos, quien quiera y pueda. Para que un día también, cuando llegue el atardecer de tu vida, puedas llegar al cielo proclamando estas mismas palabras con María y con todos los ángeles y los santos. Ojalá realmente podamos vivir en esta bendición. Yo pido al Señor en esta tarde para vosotros y para mí que podamos realmente exultar de gozo con María, que está en el cielo como reina y señora de todo lo creado, junto a su Hijo Jesucristo, y saber que nosotros tenemos un pie ya puesto en el cielo con ella, que la tenemos como intercesora, como madre, como decimos en la Salve, como abogada nuestra, como defensora, como signo firme de consuelo y esperanza, diremos en una de las oraciones de después. ¡Qué belleza! ¡Qué consuelo! ¡Qué alegría! El Señor sabe cómo vienes tú a esta Eucaristía hoy. El Señor sabe lo que hay dentro de ti, lo que sientes, lo que piensas, lo que te preocupa, lo que te ilusiona. Conoce en qué momento estás y te regala esta fiesta para que tú puedas exultar de gozo. Hay un salmo que se reza los sábados en la mañana que dice: es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Pues que esta sea nuestra vida, que proclamemos cada mañana, cada día, su misericordia, y que cada atardecer y en el atardecer de nuestra vida podamos, como María, proclamar: Señor, tú has sido fiel, tú eres grande, eres bueno, porque has sido fiel conmigo. Y lo puedo decir, y lo puedo proclamar, y lo puedo gozar. Y este es mi descanso, y esta es mi esperanza. Que así sea. Ave María.